Casi una semana ha pasado desde que el presidente Gabriel Boric asumió el cargo, mismo tiempo que las autoridades regionales ya han conocido algo del trabajo que deben realizar como representantes del Ejecutivo en una de las regiones con la geografía más extensa del país. La delegada presidencial Giovanna Moreira dijo estar contenta con el rol que se juega, pero también dice que ha servido de aprendizaje al poder dialogar con representantes de trabajadores, organizaciones, vecinos, entre otros. Bueno, han sido días muy intensos, de mucho trabajo, de poder instalarme, de poder escuchar desde los funcionarios, a las distintas seremías, a los distintos equipos y también de aprender mucho. Me he juntado con la ANEF, me he juntado con la Asociación de Funcionarios, me he juntado con las fuerzas policiales de nuestra región, me he juntado con dirigentes y dirigentes también y he tenido la posibilidad entre medio de salir a terreno. Así que ha sido unos días, porque voy en mi cuarto día recién, pero contenta, con hartos desafíos, pero contenta. En cuanto a la demora por la designación de los seremi en la región de Los Lagos, la delegada explicó que el trabajo de la designación se ha estado desarrollando junto a los ministerios, todo con la idea de escoger a las personas idóneas en puestos claves para el territorio, como lo fue ya en el caso de salud y educación, pero aún faltando otras relevantes, como por ejemplo obras públicas o agricultura. Es uno de nuestros primeros desafíos que lo estamos trabajando hace semanas ya, con los ministros a nivel central también para, como les contaba hace un rato, elegir los mejores perfiles para nuestra región y para poder enfrentar los desafíos y problemáticas que tenemos en nuestra región. Además, se explicó que en el proceso de designación de las autoridades se han establecido una serie de criterios que van de la mano con lo establecido por el presidente Boric en torno a la paridad de género, entre otros. Hay criterios que van a primar aquí. El primero es la paridad. Esto es un compromiso del gobierno, que este gobierno va a ser feminista y para eso nosotros tenemos que tener este criterio. El segundo criterio que queremos cumplir también es territorialidad, entendiendo que nuestra región es diversa, es muy grande y es algo que también queremos poder llegar a lograr a buen puerto. Eso principalmente, yo creo que esas son las primeras partes y lo importante es que las seremías también tienen que ser capaces de que sean de acá, que conozcan la región, que conozcan las problemáticas y que estén capacitados para lograr posicionarse en sus cargos. Según explicó la delegada, la designación de las otras autoridades se estará comunicando en las próximas jornadas, esto priorizando las secretarías ministeriales que son emblemáticas para el desarrollo de la región de Los Lagos.